Encuentro que sostendrá el presidente Hugo Chávez con su homólogo sirio, Michel. Amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, este es el encuentro entre el Poder Popular y la comunidad siria en nuestro país, en la República Bolivariana de Venezuela. Esta actividad tiene como propósito entonces fortalecer esos lazos de hermandad y confraternidad entre la población siria acá en nuestro país y esta nación, a propósito de lo que es la continuidad de la visita del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y este conjunto de actividades programadas a propósito de esta importante visita. Observamos entonces al presidente de la República, Hugo Chávez, luego de este baile folclórico en honor a tan importante y distinguido visitante. Importante destacar acá con nuestra compañera de Radio Nacional de Venezuela, María Olga Paz, lo que es esta visita del presidente de la República de Siria, la primera que realiza nuestro país y la primera a Latinoamérica. Un elemento que habla de por sí solo de lo que es la importancia de ese fortalecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre este pueblo y el pueblo venezolano. María Olga. Así es, buenos días a todo el Sistema Nacional de Medios Públicos. Michel, buenos días. Efectivamente, como bien lo estás narrando, Michel, el presidente sirio, cumple su primera visita, su primera gira por América Latina. Llegó este viernes a Venezuela y estará partiendo este domingo a Cuba. Es importante también destacar esa información para continuar su viaje, que también le llevará a Brasil y Argentina. Recordamos, entre tanto, entonces, que estamos desde el Hotel Meliá Caracas, en el encuentro con el Poder Popular y la comunidad siria con Venezuela. En este momento podemos describir la alegría que se siente entre el pueblo sirio con la presencia del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías en compañía de su homólogo, el presidente sirio, Bashar al-Assad. Bienvenidos al encuentro del presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad, el comandante presidente Hugo Chávez y la comunidad siria venezolana.
Disfrutamos del acto cultural por parte de los niños Melanie Rodríguez y Edwin Antonio Aguilar del Estado Barinas. Seguidamente, palabras del presidente de la Federación Venezolano Árabe, Adel El Sabayar. Señor presidente Bashar al-Assad y comandante Hugo Chávez Frías, líderes de la dignidad. Líderes de la moral, líderes de grandes fortalezas llamados Venezuela y Siria. Nuestro muy especial saludo a la primera dama de Siria, Asma al-Assad. De igual manera le damos saludo a la hija del comandante Rosa Virginia Chávez. Hermanas y hermanos, aquí presentes en este histórico acto y quienes nos siguen a través de las radios, especialmente las radios comunitarias y las pantallas que libran una batalla de vida o muerte contra la bestialidad informativa de los manipuladores de la información, como es el caso de Globovisión. Nuestro saludo y agradecimiento a todas las televisoras del Estado y a aquellas radios solidarias que han significado la diferencia ante la campaña permanente contra el proceso bolivariano liderado por el comandante Chávez y la causa árabe y sus líderes indiscutibles, como lo es el presidente Bashar al-Assad. Nada es casual. Hay un laboratorio que trabaja las 24 horas y los 365 días del año y son los mismos con sus mentes diabólicos responsables de, los grandes desastres especiales de, las dos guerras mundiales. Si no hay crisis en el mundo, ellos la inventan, porque el imperialismo y el sionismo internacional necesita de la crisis para seguir viviendo. Ellos odian la paz mundial, por eso la combaten. Llegar a pensar que la Casa Blanca podría reorientar sus políticas por un proceso de paz en el Medio Oriente y el mundo es desconocer ese diablo desde adentro. La República Árabe Siria, quien juega un estratégico en los acontecimientos y la toma de decisiones en el Mediterráneo, y la Asia Occidental o la Asia del Suroeste, que contemplan los países de la Península Arábiga, además de Irak, Siria, Turquía e Irán. Especial énfasis haríamos sobre los convenios firmados entre Turquía, Irán y Siria, que significó una derrota contundente al imperialismo y al sionismo, tomando en consideración que Turquía es un país miembro de la OTAN. Otro acontecimiento importante es la posición tomada por el presidente Lula y su visita a Irán, firmando conjuntamente con Turquía convenios trascendentales para la política mundial. Solo tomando en consideración que el 60% de las necesidades europeas en materia de hidrocarburos están en la región, así como Japón en el 80%. En definitiva, queda claro para estos países la necesidad impostergable de la paz con la participación de todas las partes de igualdad de derecho, y el derecho del pueblo palestino por la patria libre y soberana es indiscutible. Sencillamente, la palabra de Siria y su diplomacia dinámica han sido cruciales en la región. Por esa razón, Siria y su valiente patriota y revolucionario presidente Bashar al-Assad es un problema para la hegemonía imperialista. Es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, patria liberadora, libertadora y esperanza de los pueblos del mundo. Se ha constituido en una gran roca ante los tsunamis del capitalismo y el imperialismo yanqui depredador dirigido contra los pueblos del sur. Venezuela, bajo la firmeza y la irrenunciable decisión del comandante y los patriotas revolucionarios de Venezuela, fue derrotada la propuesta yanqui del ALCA, fue enterrada para siempre en la historia. Hemos logrado avanzar en alianzas que constituyen el camino de una mayor soberanía y autodeterminación hacia una mayor independencia y libertad para nuestro pueblo. ¡Viva el ALBA! ¡Viva la Unión del Sur!
a nuestro gran líder, a nuestro gran líder en el Mediterráneo, a nuestro querido presidente Bashar al-Assad, le decimos muchísimas gracias por este gran esfuerzo en su búsqueda por estrechar las relaciones, rompiendo con las fronteras coloniales creadas a través de los tiempos, permitiendo unificar cada día más los patriotas del mundo, los revolucionarios del mundo, y en una sola fuerza por un mundo de hermandad y solidaridad. Dos grandes líderes que tienen en sus manos respuestas valiosas.